¿En qué consiste lo que comúnmente se conoce como una nueva cepa? Eh, debemos entender que todos los organismos cuando se multiplican pueden cometer errores, es decir, nosotros eh, son, todos somos propensos a error y el virus también. Entonces el virus, en, eh, digamos en su objetivo de poderse replicar, multiplicarse y tener descendencia, pues comete algunos errores y esas equivocaciones es lo que se llama como, como mutaciones. Es decir, en su código genético, en su, en su secuencia, en su genoma, algunas de esa información genética puede cambiar. Es mejor que usemos el término variante o linaje, puesto que la cepa tiene unas repercusiones adicionales que aún no han sido evaluadas en este virus. Entonces el término correcto es, es variante. ¿Qué implicaciones traen este tipo de variantes de la COVID-19? Entonces, las consecuencias, pues es esa mayor potencial de transmisión. Un poco de algunas eh, esa evasión de la respuesta inmune tanto inmunidad natural como a vacunas en cuanto a la transmisibilidad hay más estudios en la variante británica la cual se asocia con una tasa entre 30 y 70 más alta de contagio en cuanto a gravedad hay más estudios en la variante reportada en inglaterra esta al parecer tiene entre 1.3 y 1.9 veces más gravedad en las otras variantes no se han hecho estudios suficientes para afirmarlo. En cuanto a evasión inmunológica, la variante de Sudáfrica se ha reportado que puede resistir al sistema de defensas del cuerpo hasta 10 veces más. Aunque las de estos lugares son las más conocidas, constantemente se reportan nuevas que con el tiempo van tomando más fuerza. Como recomendaciones finales, pues es, es continuar con el aislamiento, el uso de las medidas preventivas. Es lo, la mayor eh, herramienta que tenemos contra este virus y contra sus nuevas variantes. Entonces no hay que alarmarnos porque si llega una u otra variante, pues en nuestro medio también están circulando otras variantes que apenas estamos tratando de caracterizar. Estas mutaciones eran de esperarse y no es algo anormal, ya que todos los agentes biológicos mutan, de acuerdo a un reporte del 9 de febrero del Instituto Nacional de Salud de Colombia. En nuevos resultados de vigilancia genómica hay 26 nuevos genomas del mes de enero y la circulación de ocho nuevos linajes en Colombia, incluyendo la variante P1. Hasta ahora solo detectada en el departamento del Amazonas, la Universidad de Antioquia se sumó a la investigación de estas variantes.